Buenas noches, familia. Por favor, si están en la directa, al menos me dicen, si me pueden al menos ver bien y escuchar. Está lloviendo, de hecho estoy anclada porque mis líneas están muertas, pero igual estoy tratando de hacer una directa porque no quiero pasar por alto la fecha de hoy. Entonces, lo único que necesito que en los comentarios me digan si me ven. Pero no es ni importante que me vean, al menos que me escuchen bien y compartan. Es una directa breve. Quiero hablar algunos temas que hace días me tienen con el corazón, yo diría, en la boca, como decimos al buen cubano, porque son temas que les duelen al cubano de a pie. Entonces agradezco que compartan y que me digan en los comentarios si se ve y se escucha bien. Perfecto. Gracias a todos los que están, Mercedes, Tony, gracias, gracias por estar, por compartir. Lo primero que quiero hablar es sobre la huelga de hambre que ahora mismo están haciendo varios presos, pero sobre todo me preocupa mucho la situación de Yosbany Rosabal García. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros los cubanos dentro de la isla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué apoyo le vamos a brindar a esa familia y a ese preso político inocente? Porque queda claro que todas las personas que están presas, porque son presos políticos, son inocentes, porque no cabe duda de que los violentos aquí no somos nosotros ni los que queremos un cambio. Por tanto y demás, es el momento ahora de brindar apoyo, de brindar solidaridad a la familia de los presos políticos que ahora mismo están plantados, que ahora mismo están en huelgas de hambre, que ahora mismo están poniendo en peligro su vida. Mi pregunta es, ¿los cubanos dignos, que al igual que yo pensamos diferentes, cómo vamos a apoyarlo además de las redes sociales? Porque no puede quedar en las redes sociales, porque no se trata de salir en el teléfono y decir, se trata de hacer, porque son inocentes. Eso es lo primero que me preocupa y me ocupo. Necesitamos brindar más apoyo a los familiares de los presos políticos, de todos, pero ahora mismo a esos que están en huelga de hambre. Esto que voy a hacer, lo voy a hacer a riesgo de todo. Siempre salgo en las directas y me identifico como lo que soy, periodista independiente, defensora de los derechos humanos, activista. Hoy voy a hacer algo diferente. Ahora mismo estoy hablando como una madre que no tengo familiares presos políticos, pero que me duele lo que está pasando a un joven, a un padre de familia, a varios presos políticos que tienen niños, que son padres, que se manifestaron por la libertad de Cuba, por lo que consideraron justo, y es lo mismo que yo considero. Soy de las personas que no apoya la huelga de hambre porque considero que el único que gana es la dictadura. A ellos no les importa que uno de nosotros muera. Es un problema que se quitan de arriba. Pero sin embargo, estoy aquí para apoyar a cada uno de mis hermanos, sea cual sea su iniciativa. Incluso, aunque no me guste la iniciativa, estoy aquí para apoyarlo. Ese es el primer tema y el que considero más importante. Señores, cubanos que nos respetemos dentro de la isla, ¿qué vamos a hacer por nuestros hermanos? Por esos que dieron el pecho, que están en las cárceles inocentemente y que están en huelga de hambre. Esta cubana, yo, Díaz Niurka Salcedo Verdecia, ahora mismo estoy hablando como madre.
ni como activista, ni como periodista, como madre. Como madre. Y este mensaje lo voy a mandar directamente. Compartan. Y con total responsabilidad voy a asumir lo que voy a decir. Hoy, 1 de junio del 2023, Día de la Infancia, yo como madre voy a enviar un mensaje al presidente de otro, porque mío no es. Compartan. Lo voy a hacer con el respeto que me caracteriza y tratar de mantener la calma y la paciencia. Señor presidente de otro, porque mío no es. ¿Hasta cuándo nos va a estar faltando el respeto a las madres cubanas? ¿Por qué usted nos falta el respeto hoy felicitando a los niños cubanos en el Día de la Infancia? Usted es un total falta de respeto. Mis niños no son felices. No lo son, porque no hay una infancia. ¿Por qué no hay una infancia en Cuba? Por un grupo de comunistas, asesinos, delincuentes, mafiosos, mentirosos, que tienen una isla atrapada, robada por 4 barrigones que no necesitan irse del poder, porque no se quieren ir, porque es una lucha de dinero. Por tanto y demás, como madre, yo le estoy enviando este mensaje a usted. Respete a las madres cubanas y le exijo respeto a mi persona como madre, que soy la que me levanto todas las mañanas y me las tengo que inventar para darle la leche a mis niños. Respéteme. Respéteme a mí como madre y a todas las madres cubanas que tienen el valor de hablar y denunciar. Por su culpa, muchos niños no pueden desayunar en las escuelas antes de irse para la escuela. Por su culpa, muchos niños no pueden merendar en la escuela. Por su culpa, muchos niños están sufriendo hoy la ausencia de su madre y sus padres porque son presos políticos. Por su culpa, los niños de Lisandra Góngora no disfrutan de su abrazo. Por su culpa, muchos niños tienen a sus padres escapando de este país, separado, familias destrozadas, como es mi caso, mi hijo de sangre, separado de mí por su culpa. Entonces, respéteme a mí como cubana, respéteme como cubana y respete a todas las madres, que usted sabe que en Cuba no hay una infancia ni los niños son felices. Por tanto y demás, por favor, compartan. Señor Díaz-Canel, presidente de otro porque mío no es. Le estoy hablando una madre cubana. Olvídese de lo que yo pueda hacer, si defensora de los derechos humanos, si activista, si periodista. Soy una madre que me respeto y como madre le exijo a usted respeto. El día que usted tenga el valor de respetar a la madre será mejor persona, cosa que dudo. Basta ya de falta de respeto. No hay infancia, no hay felicidad, muchas familias destrozadas, para que usted hoy venga a decir que felicidades a los niños en su infancia. Respete. Basta ya de abuso. Libere a todos los presos políticos. ¿Cuántas madres están sin poderle dar hoy un abrazo a sus niños y un beso? ¿Cuántas? ¿Cuántos niños sufren? ¿Cuántos niños no duermen al lado de su familia? Respétese, todo por su culpa y por la culpa de los Castros y por la culpa también de este pueblo que no se acaba de levantar. Este es mi mensaje a usted. Respéteme como ser humano, pero sobre todo, respéteme como madre y le exijo respeto a mis niños, que apenas, si almuerzan, comen, y si comen, no pueden almorzar. Una madre que trabaja, que lucha y que araña, eso me está pasando a mí. Si almuerzan, no comen, y si comen, no almuerzan. ¿Qué queda para los que no pueden hacer prácticamente nada y con un salario de 2.500 pesos? Entonces, yo, Díaz Niurka Salcedo Verdecia, le exige respeto. Basta ya. Basta ya. Y por ese respeto que estoy exigiendo,
ahora mismo estoy haciendo saber que yo, como madre, y ahora sí como periodista, como activista, me sumo a la convocatoria del doctor Fernando Vázquez. No lo conozco, no necesito conocerlo. Cada cubano que alce su voz y se pronuncie en contra de la dictadura y suelte una campaña en contra del comunismo y que sea a favor de los presos políticos, ahí voy a estar yo como cubana. Yo no sé si el día 14 podré o no salir, pero me sumo a la campaña y voy a salir a caminar a donde tenga que caminar, porque estoy harta de vivir en dictadura. Estoy harta que ustedes se piensen que nosotros somos sus hijos. Estoy harta de que ustedes nos manipulen. Estoy harta de que ustedes amenacen. Estoy cansada de ver al pueblo que tiene terror de ustedes. Yo no tengo miedo. El miedo lo perdí el día que perdí a mi padre. El miedo lo perdí el día que descubrí que mi hijo estaba enfermo y tuvo un mal tratamiento. Y tuve que luchar, levantarme. El miedo lo perdí cuando me encarcelaron 18 meses y me tuve que separar de mi hijo en medio de un tratamiento de quimioterapia. Ese día perdí el miedo. Por tanto y demás, yo, madre cubana, me sumo a la convocatoria del doctor para el día 14. Y digo, estoy diciendo el día 14 y por mí puede ser mañana mismo, porque esto es abajo la dictadura y los presos políticos no pueden esperar. La gente que está en huelga de hambre no puede esperar. Por tanto y demás, cualquier día para salir a las calles, que es lo que toca, es bueno, cualquier día. No me voy a callar. No me interesan las consecuencias que pueda tener. A mí lo único que me interesa es que Cuba sea libre y que mis niños tengan un futuro mejor. Porque teniendo ellos un futuro mejor, puedo vivir y descansar en paz. Más nada que eso. Y mientras exista una dictadura, no va a poder haber un cambio. Por tanto y demás, el cambio somos todos. El cambio somos todos los cubanos, juntos a la calle, a hacer lo que toca. Sin violencia. Sin violencia, pero sin dejar de reconocer que vivimos en dictadura. Y que ellos sí son violentos, que ellos matan, roban, asesinan, mienten, desacreditan y no pasa nada. Y hablando de que no pasa nada, para terminar esta directa, quiero llamar a capítulo a todas esas personas que dentro de la propia oposición hacen la oposición a la oposición. No todas las personas podemos expresarnos de la misma manera. Y el hecho de que una hermana no se exprese como me expreso yo o yo no me exprese como la otra, no tiene por qué existir ataques. Tenemos que llamarnos de una vez a la unidad. Es la única manera que va a existir un a la calle. No le hagamos el juego a la dictadura, que es quien se encarga de desacreditarnos cada vez que alguien sale a hablar, porque si habla, porque si fue comunista. No, señores, cada persona que se pronuncie hoy dentro de la isla, hay que apoyarlo. Hable como hable, el descrédito para ellos. Hay que apoyarlo. Diga las cosas de la manera que lo diga. No somos perfectos, yo como ser humano no lo soy. Pero ¿no es que acaso todos queremos un cambio? Entonces, este cambio va y depende de todos nosotros. Y al cubano dentro de la isla, a ese que está en silencio por la ley. ¿Qué ley? Por la nueva ley de comunicación. Señores, ¿qué ley? Si en Cuba siempre ha existido ley, se les olvidó el decreto 1370, que no se podía hablar porque te multaban. ¿Qué ley? Si siempre ha sido lo mismo. El cubano lleva 64 años en dictadura. Hemos vivido 64 años en dictadura de que él no se puede. Entonces se van a callar ahora por una ley. Abajo la dictadura. Libertad para todos los presos políticos. Compartan. Y esta cubana, por mis hijos, por los hijos de todos los cubanos dignos, por los hijos de Lisandra Góngola, por los hijos de todos los presos políticos, por mis niños, me sumo a la convocatoria del doctor.
el día 14. No necesito ni conocerlo. Me sumo a caminar a las calles por mi derecho constitucional, por el derecho de todos los cubanos que se respetan, por la libertad y por la libertad de todos los presos políticos. Dios, patria y libertad.